tocando muy rápidamente para Ortiz que tiene ese lanzo al ataque. Y Cantaro, seguido a Negrito Fernández, que está seguido a Budiño, le va a pegar Piti Ponce al arco, le pegó Piti Ponce, el arquero Boa. Avisa Piti, Piti la agarró, Budiño tira al centro y recupera la pelota de Negrito Fernández. Saca David, el zurdazo se pierde por los cielos, cae en campo de Ferro. Corta muy bien Budiño, la perdió con Vecini, Vecini que se la compra para Nacikitín, tiró el paso para Buco en el área, Buco, seguilo, Buco a las manos, bien parado Ayala que se lleva los aplausos en la tribuna, las trompetas no suenan, las trompetas se quedaron porque sacó rápidamente la tira Ayala. Ya tiene Ayala que sacó rápido para Tedini. ¡Ay, cascote que se la pellizcó! Sale jugando rápidamente Piti Ponce. Buscándolo, Rolón. ¡A la mano del arquero! ¡Cabezazo de Rolón! Martínez la corta Negrito Fernández. Se la da para Ponce para Alba Jesús. Ya en el campo de taquero. Falta. Pide para Negrito Fernández. Le va a pegar Ponce pasado. Buscándolo a Arroyo. ¡La metió Cantaro! ¡Ay! ¡Muy bien, Cantaro! Aritiqui le pegó el arco a Cantaro y la pelota que se va afuera. Se la compra Ortiz que se va a meter. Ortiz que tiró el zurdazo. Cuando despejaba Budiño, salió el pedido del fondo. Sánchez se anticipa muy bien. Vecini se robó la pelota. Se la robó Arroyo para Sánchez Batería. Engancha para adentro, quiere jugar. Lo marca muy bien Nacikiti, pero no puede porque Sánchez se la da para Alba. Alba que juega para Rolón. Rolón que hace la magia, le va a pegar afuera del área. Rolón para Cantaro, Cantaro. Gol. Cantaro, lo dije, Cantaro. Alba. Gol de Ferro. La pelota quiere tirar el centro al primer palo, Visconti que la baja en el área, la bajó mal, se dejó para Buco, se lanza el ataque, Buco, y Moreira está al lado. Pero va a pitar, dame Moreira, pitó, juega Alba para Piti. Piti que tiene la pelota, levantó la cabeza, buscó el pelotazo buscándolo a Tedini. Tedini que se lanza al ataque, Tedini que está en el área, la peinó muy bien. Ferro 2-0 y se compra el cajoncito. Sacó rápidamente a Yara para Tedini, la recuperó Aristiqui, le dio el fondo con el centro izquierdo. Jugó para adentro, para Ferreira que le robó Piti. Ponce, Cantaro. ¡Piti Ponce! ¡Gol de Ferro! El Rengo Piti Ponce dice que Ferro gana. 3-0. El resultado me hace acordar la noche, Cristian. Piti, por favor. Era de Tiki, ahora la levantó, pasado, cabeceó solo Ferreira, las manos, se pide el retiro Ayala y ahora se le había escapado la pelota cuando voló muy bien, despega Vecini. Se quedó Ayala con la pelota.
gracias a Afición Deportiva, a Distribuidora El Correcamino, al Bingo del Cebú, a Distribuidora Bazán, a Soñar la Casa del Colchón y al doctor Osvaldo Sosa, senador departamental. Ahí cumplimos con la cita que ha pasado, hablaba con Franco, Franco que nos puede escribir. Y le pidieron falta, el tiro libre. Quiere sacar una clase que tiene, le piden tarjeta, pero no. Tiro libre para el tanquero. Tiro libre para el tanquero. Y vamos a Ruco Martínez, tres pasos nomás. A la gran Piti Ponce, salvo que derecho. Tres pasos. Cerrado a la gran Piti Ponce, se metió dos hombres en la barrera del tanquero, no ve la pelota, Ayala, que va a pegar un poco, pero bajo la barrera, las manos de la tiro. Desconcertado, saca la remite, Herrera que estaba. Amarilla para Cudiño, y está molestado, roja. Niño roja, molestado Cudiño, se queda con 10, pero Tedini se empuja a Tedini, no tiene que estar en eso, se empuja a Tedini, si lo vio, Mario lo vio, ha entrado dos campos, le están empujando, pero no tiene que entrar, dice que está ganando, entró a separar, mirá, la tribuna, entró uno, ese de gorra, ¿quién es ese de gorra que entró ahí? Oh, tiran botella de agua. Roja Tedini, roja, mira cómo camina bien ahora. Roja Tedini y lo sacan afuera. Roja Tedini, mira, lo va a buscar Tedini, le pegó un cabezazo. Tedini le pegó un cabezazo. Salvó la pelea. Piña viene. Y tiene que molestar, tiene que sacar roja, sigue sacando, Salvó la pelea. Salvó. Está loco, salvó la pelea, la gente que tira cosas del fuego. Aquí ha hecho el jugador de Tiki que recibió el cabezazo. Le va a pegar Rufo, le tiró el pelotazo, la peinó. Ortiz primera, corta, noche de Corti. Benito Fernández quiere sacar la pelota. Ortiz de zurda que probó afuera. ¡Gol del tanquero! Ortiz afuera al área, zurdazo, anticipó el arquero Ayala. Al muy buen portero de Ferro, de zurda afuera al área, dice que gana Ferro 3-1. Y ahora se va a poner lindo. Último minuto decisivo. 10 hombres, Ferro, 9 el tanguero, gana Ferro 3-1. Ortiz Axel dice de zurda fuera del área que gana Ferro 3-1. Sale jugando rápidamente Ferro, mejor pelotazo, la agarró el arquero David Muba. Muba que tiró el pelotazo en la mitad de la cancha buscándolo. Está Niagui que juega para Vecini. Vecini que ha anticipado por Centurión. Centurión que tiene la pelota, juega nuevamente para Vecini. Vecini que tiró el pelotazo buscándolo a Vázquez, a la mitad de la cancha, quiere dar vuelta, busca el pelotazo al autor del gol, Ortiz que jugó para Buco, que no puede porque choca. Mira cronómetro Moreira, se terminó. Ganó Ferro 3-1. Gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de todas las novedades y los nuevos videos. Saludos y será hasta la próxima.